Homenaje por todo lo alto a un Ousmane Dembélé que sigue acortando los plazos de su recuperación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de Ousmane Dembélé, y es que le han hecho un homenaje por todo lo alto en ese partido entre el Stade de Reims y el Nantes en la Liga Francesa, en la Ligue 1. Ha hecho el saque de honor. Vamos a ver cómo fue todo eso y además vamos a ver cómo va también ese plazo de recuperación. ¿Cuánto le queda Ousmane Dembélé para volver con el Barcelona? Pero antes de empezar con ello, te tengo que pedir que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, y si te quieres pasar por mis redes sociales, por @David_Eras, pues también estás invitado a hacerlo. La carrera de Ousmane Dembélé empezó a los 13 años en el Stade de Reims. Fue captado por los ojeadores del equipo francés y allí fue donde consiguió debutar como futbolista profesional en la Ligue 1. Su mejor actuación que se recuerda fue en el derbi entre el Reims y el Nantes en la Liga Francesa en el año 2016, y por eso el equipo francés, el Stade de Reims, donde se ha formado Ousmane Dembélé, pues le invitó a hacer el saque de honor en ese derbi que se iba a producir pues este fin de semana. Dembélé llegó en coche procedente de Barcelona después de haberse ejercitado por la mañana en la ciudad deportiva del equipo, que aún sigue con esos plazos de recuperación. El partido se jugaba a las 5 y por lo tanto Dembélé llegó en torno al mediodía, como estamos viendo en imagen, en ese coche del aeropuerto de la ciudad francesa de Reims, para luego realizar el saque de honor. Como podemos ver, pues Dembélé poco a poco está recuperando la normalidad en su día a día. De momento, pues vuelve ya a andar con normalidad, algo que cuando le vimos que se lesionó, cuando le vimos que viajaba a Finlandia para ser operado, pues llamaba mucho la atención que se fue en silla de ruedas, ¿no?, en el aeropuerto. Ahora vemos a Dembélé pues mucho más tranquilo. Aquí le tenemos poniéndose esa chupa y saludando a los que están allí preparados, los delegados del Reims, para que luego se fuera hacia el estadio rumbo a hacer ese saque de honor. Después de su llegada, Dembélé se desplazó a Roazhon Park, el estadio del Stade de Reims, donde fue homenajeado por todo lo alto por el equipo al que procedía. La verdad que estaba muy contento Ousmane Dembélé por poder realizar ese saque de honor, un saque de honor que por cierto fue recibido por todo lo alto por la grada del Stade de Reims. Una grada que es conocida por todos porque es una de las más calientes de Francia, la del Stade de Reims. Y ahí tenemos a Ousmane Dembélé, que saludó al árbitro después de ser homenajeado por todo lo alto junto a André, el capitán del equipo francés, y realizó ese saque de honor. Así que bueno, podemos decir que Ousmane Dembélé volvió a tocar balón. Se fue aplaudido por todos los jugadores del Reims. La verdad que transmite alegría ver a Dembélé, uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol, el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol después del de Neymar, yéndose a pie de ese estadio del Stade de Reims. Así que buenas noticias para el Barcelona, viendo de nuevo a Dembélé andar con normalidad y realizar su vida con normalidad cuando ya lleva 2 meses lesionado. Y además de ese homenaje que le hicieron, donde vimos a Dembélé pues poco a poco recuperar su manera de andar, hay que hablar de su proceso de recuperación. Ya lleva lesionado desde el pasado 16 de septiembre, como hemos dicho. En los últimos días hemos visto cómo el club pues ya está compartiendo vídeos de Dembélé realizando ese proceso de readaptación. Este es de esta misma semana, con el preparador físico del Barcelona, cómo Dembélé pues va preparándose para volver. Recordemos que está lesionado del tendón del bíceps femoral de su pierna izquierda y por eso está realizando este tipo de ejercicio, ¿no? Sabemos que la recuperación del tendón pues no es tan fácil, y por eso Dembélé está llevando a cabo este proceso de recuperación, poniéndose a tono, poniéndose a punto para volver con el FC Barcelona cuanto antes. Hay mucha gente que se está preguntando cuándo vuelve Ousmane Dembélé. La verdad que es que es bastante complicado acertar, es bastante complicado hacer un pronóstico, pero lo que sí estamos viendo es que el chaval se está esforzando todo lo que puede y más para volver cuanto antes a jugar con el FC Barcelona. Hay gente que está diciendo que podría llegar incluso al clásico del 23 de diciembre. Quizá pues sea pronto para hacer ese pronóstico, pero sí está claro que Dembélé poco a poco pues ya está volviendo a realizar ejercicios con total normalidad y está volviendo a realizar carrera continua, poniendo a punto ese tendón para volver por todo lo alto. Y Ernesto Valverde ha dado una orden al equipo médico del Barcelona de que no fuercen la recuperación de Dembélé, que si llega al clásico pues oye, bienvenido será, pero que si no tampoco lo consideran necesario para jugar contra el Real Madrid. Ernesto Valverde prefiere a Dembélé en la segunda mitad de temporada a tope a que fuerce para jugar contra el Real Madrid y que luego el resto de temporada pues no esté al 100% para aportar al Barcelona cosas. Así que estaremos muy pendientes de esa recuperación de Ousmane Dembélé, pero hay que decirlo claro, parece que el jugador francés va mucho mejor y no sabemos hasta qué punto conseguirá estar para ese clásico del 23 de diciembre. Lo que decimos es que hoy, a día de hoy, está mucho más cerca de estar en ese clásico que hace a lo mejor un mes, ¿no?, que hablábamos de que estaba todo pues bastante más lento el proceso de recuperación. Ahora Dembélé ha cortado plazos, no sabemos si estará para principios de enero o llegará a finales de diciembre, pero poco a poco va a ir tocando balón. Se espera que las próximas semanas pues ya empiece Dembélé a tocar balón en solitario y que poco a poco se vaya reincorporando con el grupo. Yo creo que en torno a mediados, finales de diciembre ya está reincorporado con el Barcelona y que poco a poco ya tiene que cogerse ritmo competitivo para jugar con el equipo culé. Pero vamos, si no llega a finales de diciembre, a principios de enero
va a estar Ousmane Dembélé disponible para Ernesto Valverde porque se está esforzando mucho para estar a tope tras esa recuperación y la verdad que por eso está cortando esos plazos. Se le esperaba para mediados de enero, pero ahora mismo pues ha cortado un par de semanas esa recuperación, ese proceso de recuperación, y parece que o para finales de diciembre o para principios de enero va a estar Ousmane Dembélé disponible con el Barcelona. Y por eso estaremos muy pendientes de Ousmane Dembélé. Es la gran inversión, la gran apuesta del Barcelona en este último mercado de fichajes tras la salida de Neymar. Y por supuesto yo creo que tiene aún mucho que demostrar en el equipo culé y es un jugador que va a merecer la pena verle porque tiene cosas muy interesantes, es un jugador que tiene unas características muy especiales y que seguro que lo hace francamente bien en el Barcelona. Y nada, antes dime, te quiero preguntar a ti, ¿qué te parece ese homenaje que le han hecho a Dembélé y ese proceso de recuperación? Pues déjalo abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente, ¿eh? ¡Hasta luego!